Radio SMEP presenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En esta primera reunión informativa del 2017, quiero hacer un fraterno saludo de congratulación, de felicitación y de llamamiento. De congratulación y felicitación porque rebasamos un año difícil. De felicitación porque estuvimos con nuestras familias, la mayoría de nosotros, espero yo que se haya sido así. Y a nombre entonces de la Dirección del Sindicato, encabezada por nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores, nos deseamos que tengamos un año ciertamente difícil, pero en el que prevalezca en las filas del sindicato la fraternidad, la unidad, la concordia y la lucha. Felicidades a todas las compañeras y compañeros jubilados de parte de la Dirección Sindical. Antes de pasar a tocar algunos tópicos que representan la problemática de los jubilados y pensionados, quiero destacar un hecho importantísimo para la vida sindical. A pesar, muy a pesar, de una campaña sucia, degradante y poco estimulante, la respuesta de nuestros compañeras y compañeros jubilados para celebrar el día 19 de diciembre, un año más del Día del Jubilado, tanto en la Asamblea como en el convivio, fue destacada, fue importantísima, compañeras y compañeros. El salón donde hicimos el evento para aquellos que hacen su manifestación de campaña sucia, podemos decirles que estaba pletórico. Pletórico. ¿Y saben por qué? Porque la gente entiende, a pesar de la sorna y los sarcasmos de algunos individuos mal nacidos, ¿no?, que la lucha por un día de jubilado en el sindicato no ha sido una lucha revelada. Cuando se nos da el estatus de miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1935, no fue por una dádiva que nos ha dicho: está bien, apunten a los jubilados con los que tengan derechos. De ninguna manera. Con una lucha interna en la que se logró que el jubilado haya sido aceptado como miembro activo del sindicato. Y cuando en 1956 se ratifica ese acuerdo, pero además se aprueba que los jubilados vamos a tener un cargo en la dirección sindical, que podamos tener una comisión de trabajo y también podamos formar parte de la comisión legislativa, no por una dádiva, por una lucha interna en la que se logró poner en la mente de todos los agremiados que los jubilados, en contraparte de los jubilados de otras empresas y otros sindicatos, ojo, mucho, somos miembros activos del sindicato con todas las obligaciones y derechos que señalan los estatutos, y el sindicato es el garante de la defensa de los derechos de los jubilados en sus derechos y profesiones. Eso no es fácil. Pero además, en 1970, en un pleno, siendo secretario general Jorge Torres Ordóñez y prosecretario de jubilados Heriberto García, se logra que se apruebe en pleno que se debe de celebrar un día de jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas, y en ese mismo pleno se aprueba que sea el 19 de diciembre de 1970. Y en 1970, el 19 de diciembre, porque el pleno fue el 8 de diciembre, se celebra por primera vez el día de jubilado. Vean ustedes cómo no es una cosa regalada ni fortuita. Y hay tipos, individuos, que por sus ambiciones personales y políticas quieren demeritar la celebración del día de jubilado. Pues se toparon con hueso,
porque mientras existamos aquí, todos nosotros vamos a celebrar el día de jubilados del sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Especie con especie. Así de claro. Entonces, por eso me da mucho gusto en este inglés. Ahí están las fotografías, ya que nos redes sociales, que vean las fotografías del evento para que vean que no estamos mintiendo. Estaba Petrónico y aquí hay muchos testigos, compañeros que estuvieron asistiendo a este evento. Estuvo el evento a como estamos acostumbrados. Ah, por cierto, hay la tendencia de manejar torcidamente, como los renglones de Dios, que pagó la dirección del sindicato, todo el resto de la asociación Magallanes. Miren ustedes, estoy de frente a ustedes, con las manos limpias y la frente a ustedes. Sí, señor, así de ese tamaño, con las manos limpias y con la frente abajo, porque fue un evento financiado por el sindicato y pagado, cuando menos parcialmente, por la compra de boletos que ustedes adquirieron, compañeras y compañeros, y tenemos que felicitarlos todos. Así es, así somos los jubilados de los MED, compañeras y compañeros. Ahora bien, ya entramos en materia, vamos a entrar en materia de nuestro tipo de la problemática. Yo creo que quedaron bien centradas las cosas el día de hoy. 7.485 jubilados tienen que pasar supervivencia presencial. La última vez que se pasó supervivencia fueron 6.800, lo cual nos quiere decir que cuando menos 800 más aumentaron para esta vez. Ya José me la puso una semblanza de lo que aconteció. Lo que sucede es que los gobiernos estatales y el federal, haciendo un esfuerzo inútil, han aprobado la supervivencia de esa misma manera, que no pasar supervivencia vitaliciamente en el Seguro Social, en el ISSSTE y en otras dependencias. Pero el relato no ha sido suficiente y el SAE, en el caso nuestro, ha sido omiso. Entonces, no ha habido la suficiente información y por eso algunos compañeros que hace 8 o 10 meses no pasaron su previdencia, ahora tienen que pasar, porque también hicimos el reclamo de que el ISSSTE que están entregando tiene unas inconsistencias. Yo creo que esta semana va a tardar la otra. Vamos a definir el listado debidamente corregido para que no haya alteraciones ni se sufra la interrupción del pago de las prestaciones de los jubilados. Es muy importante, se lo comento a la Comisión de Trabajo para que asuma su papel, que tenga en cuenta a los jubilados que están enfermos, que están en hospitalización o que están en sus casas en pleno reposo, puedan tomarse los datos para avisarle al SAE que vayan a tomarles la supervivencia presencial a su departamento, a su hospital o a donde estén recluidos los compañeros. Y también a nuestros compañeros que viven fuera del país o fuera de la zona de influencia de lo que era Lucifuerza, se tengan los datos suficientes para poder hacer valer el derecho de la supervivencia en esos casos, incluyendo los comprobantes del consulado cuando así suceda para los compañeros jubilados. Debemos de plantear que ya tenemos en la Prosecretaría, ya se cuenta con todos los datos de nuestros compañeros jubilados que tienen que deben de pasar supervivencia presencial. En estos días que nos reunamos, le vamos a decir al SAE, esto es lo que hay en las divisiones y tienes que instrumentar el pase de supervivencia. Y tenemos la coyuntura, porque el propio SAE dice que la forma 37, que es con la que debemos de declarar fiscalmente nuestros ingresos, se va a repartir a partir del 28 de febrero. Ahí vamos a aprovechar para que a las divisiones, cuando menos a las más importantes, haciendo eco y juntando a las otras divisiones de menos potencialidad humana,
puedan ir a entregar la forma 37 y a su vez se pase la supervivencia en esas divisiones, compañeras y compañeros. Ya tenemos ahí el asunto de la supervivencia en las divisiones. Quiero decirles a ustedes, para que lo anoten, que estén interesados en ello, que en este momento, cuando menos hasta el lunes, pues, somos 19.238 jubilados, el más importante centro, más aquellos compañeros, 996, que se pensionaron por renta vitalicia y también se dejó a quienes ya fallecieron. Así las cosas, el incremento a la pensión vitalicia siempre así se da a partir del primero de cada año. Estamos en espera de que venga el aumento para definir si el porcentaje que se planteó o que está dándose es el adecuado de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor y hoy muy particularmente por lo que corresponde al disparo que va a haber en la inflación, aunque lo nieguen los funcionarios, aunque lo nieguen los gobernantes, no van a poder evitar que haya un aumento en la inflación que estaba estimada para el 2017. Y hay que estar muy atentos a eso, compañeros, la renta vitalicia. Y de la misma manera, estamos atentos, ya hay que hacer por oficio, solicitándole al SAES que nos diga en qué porcentaje van a ser incrementadas las cuotas diarias de jubilación que deberán de pagarse con carácter retroactivo, si eso sucede, a partir del 1 de febrero, de acuerdo también al índice nacional de precios al consumidor. Y solamente quiero resaltar que ya el sindicato, a través de la Secretaría de Jubilados, a más tardar el próximo lunes, empezaremos a entregarle al SAE las solicitudes del adelanto del 25% del seguro sindical. Para aquellos compañeros que no hayan hecho la aplicación en 1952, el año de nacimiento, o anteriores, tiene que verse así. Y señalamos aquí que el plazo máximo para entregar la solicitud de adelanto del 25% será hasta el 10 de abril, porque reza el contrato colectivo de trabajo como derecho adquirido de los jubilados, que deberemos de entregar las solicitudes cuando menos con 45 días de anticipación, y los 45 días de anticipación vencen el 15 de abril. Por eso estamos diciéndoles que hay que entregar la solicitud en el sindicato al 10 de abril máximamente para que podamos tener un espacio y poderlo entregar al SAE. Igualmente, podemos informar a ustedes sobre el asunto de la cláusula 95 que nos ha causado muchos problemas. Hay un regate, hay un abandono, hay un abuso por parte de la Comisión Federal de Electricidad con algunos compañeros jubilados que les quiere cobrar, los está cobrando, los amenaza con cortarles la electricidad o además nos manda el buró de crédito porque no pagan su consumo. Ya tenemos una propuesta como sindicato, disculpen, no la voy a mencionar aquí porque más tardamos en decirlo abiertamente que ya lo saben aquellos. Entonces ya tenemos una propuesta que en su momento vamos a plantear de manera seria y responsable para resolver el asunto de la cláusula 95, que es la prestación de la energía eléctrica, compañeras y compañeros. Y bueno, voy a referirme a lo que reza la sabiduría popular. En un refrán de la sabiduría popular dice que mal empieza la semana a quien ahorca de lunes. Si lo trasladamos al escenario político, social y económico que prevalece en el país, entonces tendríamos que decir que mal empezamos el año a quienes nos ahorcan el primer día de tal, el mismo año. En principio, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, por supuesto, se anuncia un aumento de los salarios mínimos para que vayan por ahí de los 80 pesos o 14 centavos.
Y hacen un gran alboroto el gobierno. Ahora sí, para que vean que somos cuates y ya les aceptamos el salario mínimo. Pues más tarde, que nos gozamos la sonrisa del ciudadano y el obrero, que despertar de manera sorpresiva con que han aumentado de manera brutal los precios de los combustibles en México. El diésel, la magna y la premium, que pulverizan, que aniquilan el aumento a los salarios, los hacen inoperantes, les rompen la cantidad de compra y la cantidad de compra. Y bueno, viene el gasolinazo que aprobaron los partidos políticos, que aprobaron los funcionarios, que fueron instrucciones de afuera, y empieza la protesta. Vamos contra el gasolinazo. Está bien, golpea fuertemente la economía familiar, golpea el bolsillo, y nos centramos en ello. Y la ciudadanía responde, como yo le doy a entender, y bloquea carreteras, y bloqueamos casetas, y hacemos marchas, y hacemos mítines, y anotamos banderines, y fotografías, inclusive de activistas ya fallecidos, para evitar o para que se eche para atrás el gasolinazo. Cierto, cierto que hay que echar para atrás esa agresión a la economía nuestra, pero no es el fondo del problema. El fondo del problema es un modelo económico implementado hace más de 35 años. Ese es el fondo del problema. Y mucho más cuando estos individuos que gobiernan no quieren aceptar que es un rotundo y estrepitoso fracaso sus reformas estructurales. No tiene nada que ver la reforma estructural energética con lo que está pasando con las gasolinas y los diésel. Tiene que ver con los vaivenes del mercado internacional del petróleo. No coincide que su reforma energética está fracasada. Y luego todo el estúpido petón que vive en los pinos. Entonces, que no voy a defender al bruto, incróspido, borracho, en el químico, etcétera, de Calderón. Cuando dice que Calderón dilapidó 2 billones de pesos por no poner el precio exacto a las gasolinas. Si así fue, creo que sí. ¿Por qué Peña Nieto se tardó 4 años más en decir que había un despilfarro de 2 billones de pesos, ambos dos? ¿Por qué? Pues porque ahora tiene que buscar culpables, como estaba buscando culpables con el acuerdo para el crecimiento económico y la protección familiar, diciendo que los empresarios son los causantes de los aumentos a los combustibles. Por fin, fue Calderón, fueron los empresarios. Y sacan un acuerdo que me recuerda mucho a lo que sucedió en la década de los 80s, cuando se enquistaron aquí los tecnócratas, particularmente a partir de Miguel Pelarraní, con los pactos económicos para la competitividad, no sé qué tantas madres. ¿O no es cierto, compañeros jubilados? Éramos trabajadores de luz y fuerza cuando se implementaron estos famosos pactos. Sí, claro, cuando lo firmó el esculto limicutiense de cuerpo y de mente, el enano Sánchez lo firmó varios en la madrugada, y a ojos cerrados firmó, para que recordemos que es Jorge Sánchez. Bueno, pues ese acuerdo de ahora me recuerda que se hacen pactos, se firman pactos, pero para recargarle toda la maldiza a quienes menos tenemos, ¿o no? Se van a reducir el 10% de salarios a los funcionarios de primer y segundo nivel. ¿Qué les hace eso? ¿Qué les permite?
No, es meter la lema, porque quiero decir que además es un acuerdo que no resuelve. Es un acuerdo de buenas intenciones. Como fueron aquellos pactos de Miguel de la Madrid cuando se disparó a más del 87% de la inflación como presidente de la República. Y aquí viene haciendo lo mismo. Otra vez se regresa la rueda de la historia para hacernos creer que aparte del gasolinazo es muy benévolo Peña Nieto y nos va a mandar un acuerdo para que ya no suframos. No, compañeros, no es así la cosa. La realidad es que tenemos que organizarnos. No estoy desde luego en contra de las movilizaciones, ni de las marchas, ni de los mítines, ni de que se bloqueen carreteras. Pero no lo hagamos de manera desordenada, porque eso se aprovechan para criminalizar, para mandar sus equipos, sus grupos de choque, que provocan la violencia y los saqueos, para que ahí están los violentos, no resuelven, no actúan a favor de la República, quieren saquearlos, son violentos, no respetan nada, y entonces criminalizarlos, ¿para qué? Ah, pues para que intervenga el ejército y en sus funciones policíacas nos madre, nos criminalice o nos aprenden y nos encarcelen. Fíjense bien. No es fortuito que se quiera, todavía hoy está en discusión, y ya están en los periódicos, aprobar una ley de seguridad interior, facilitándole con ello a que el ejército pueda intervenir en la seguridad interior como si fueran policías, dándole todas las garantías para que hagan lo que se les pegue la gana, porque ya no están combatiendo ni quieren combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada. Quieren evitar que se levante el pueblo. Claro, hay que tener mucho cuidado, no de manera violenta a nosotros, no. Hay que levantarlos de manera pacífica, pero quieren evitarlo a través de criminalizar la protesta para podernos madrear. Es un juego perverso. ¿Y por qué entonces lleguemos a aprobar esa ley que ellos plantean a adelantar un año el aumento a las gasolinas? Pues claro. Dicen, no, hay que hacerlo ahorita porque en el 2018 nos van a hacerlas pagar. Pues ya se jodieron, ¿eh? Porque se las vamos a hacer pagar este año con la votación en el Estado de México. Y se las vamos a hacer pagar en 2018. Eso no se nos puede olvidar a nadie, ¿eh? Se las tenemos que hacer pagar a los partidos. Los partidos ya no son garantes de la defensa ni del bienestar del pueblo de México. Los partidos ya no nos representan. El propio presidente que hoy se dice ya no nos representa, porque lo votamos para que defendiera la República y lo único que está defendiendo es la plutocracia, es la anarquía, es la violencia, es el golpeteo, es la represión, es el encarcelamiento. Eso es lo que está defendiendo Peña Nieto. Entonces, hay que tener memoria, sí, compañero, hay que lamentarle cuantas veces sea necesario la madre, pero no quedamos sin lamentada de madre, porque no resuelve nada, total que vaya a ver a su mamá ya. Hay que refrescársela, pero hay que salir a luchar. Hay que tener potencialidad de lucha. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver que 2,800,000,000,000 de pesos que están en las Afores para este momento de crisis son un suculento manjar para esos abusivos, para esos indecentes. Y nos vamos a quedar con las manos en la cintura viendo cómo nos quitan 2,800,000,000,000 de pesos. Son de todos nosotros, ¿eh? Los jubilados de Luz y Fuerza no podemos pensar, no debemos pensar que porque tenemos una cuota de jubilación o la pensión legal el Seguro Social ya la hicimos. Las cosas no son así. Los 2,800,000,000,000 de pesos son de todos.
de los jubilados, de los pensionados y de los que están trabajando y los que van a entrar a trabajar, ¿eh? Y entonces tenemos que defender eso, ¿o qué? ¿Se los regalamos? ¿Dejamos que nos despojen de nuestra lana? Fíjense ustedes que del 2008 al 2016 las pérdidas de las Afores que no nos han mencionado fueron por 800 mil millones de pesos. Y en ese año, en el año 15, 2015, las Afores ganaron solamente por manejar nuestra lana, por comisiones, ganaron 56 mil millones de pesos ellos. Por manejar mal nuestra lana, compañeras y compañeros. Ahora dicen en los diarios, en información, dice José Antonio Mir, que es el secretario de Hacienda, que a aquellos trabajadores que ahorraron en las Afores, pero que no pudieron pensionarse, se les va a devolver su lana, que ahorraron. Estamos hablando de 3,5 millones de compañeros, de ciudadanos. Y eso representa que les van a devolver 50 mil millones de pesos. Ojo, ¿eh? Hay que tener mucha visión. ¿En dónde los van a dar? ¿A quién se los van a dar? Porque si mal no recordamos, con Vicente Fox se perdieron 20 mil millones de pesos de las Afores. Hay que recordarlo, compañeras y compañeros. Hay que estar muy atentos. Entonces, tenemos que ver cómo, por qué, para qué, en dónde vamos a dejar que invierta nuestra lana. Dejar en manos de las Afores, dejar esa lana en manos de los bancos, esos recursos cuantiosos, no es conveniente. Por eso hay que estar en la iniciativa de Ley Ciudadana. Por eso hay que demandar una auditoría ciudadana de las Afores con carácter vinculatorio, no solamente para que los metan a la cárcel, sino para que paguen el daño, devuelvan el daño que hicieron, compañeras y compañeros. Ese es el panorama que estamos aquí vislumbrando. Veo con el mayor de los respetos que como que nos pasa de noche el asunto de las Afores y el asunto de la iniciativa de Ley Ciudadana, que tiene que ver con quitar esa ley, poner otra ley mejor, pero con el manejo de los trabajadores o de gente profesional y como garantía del gobierno de esos recursos. Y hay quien se les invita a participar y dicen, ah, yo de sindicato silencio, pero de aquello no. Bueno, si no le interesan las Afores, no le interesa su pensión. No, compañeros, la lucha no es gremial, la lucha no es solamente sindical. La lucha es sindical, sí, porque tenemos un contrato colectivo de trabajo, le pese a quien le pese, y tenemos una sociedad cooperativa también, le pese a quien le pese. ¿Eh? Y aunque sea una lucha sindical, también hay una lucha nacional. Y a esa lucha nacional debemos de sumarnos. Y no solamente debemos de sumarnos, debemos ser referente, parte muy importante de la lucha nacional. Esa es nuestra característica histórica, compañeras y compañeros. No podemos desechar, no podemos abandonar, no podemos soslayar que estamos frente a una cáfila, una pandilla de gobernantes, sumisos y dóciles ante los designios del Frente Monetario Internacional y de la OCDE y del Banco Mundial y etcétera, etcétera. Estamos ante una pandilla histórica, saqueadora, corrupta, impune. Y nos corresponde al pueblo de México, a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados, a los adultos mayores, a las amas de casa, a los estudiantes, a los profesores, a todos nos corresponde luchar. Porque si no luchamos, espero equivocarme, pero si no luchamos, a este país se lo lleva la fregada. Y fundamentalmente se lleva la pegada a su pueblo. No nos dejemos, somos parte del sindicato, de un sindicato, quizás el mejor sindicato nacional y muchos de referente internacional. Somos atendidos al sindicato mexicano de electricistas y con unidad, con plena unidad, con la crítica aportadora, vamos a levantar el puño en favor del sindicato del pueblo de México.
México y de este gran país al que pertenecemos. Muchas gracias, compañeras. Mantente alerta a nuestra transmisión.